qui est l'opérateur Francapel et vous invite sur la fréquence 27.6825. 27.625. Buenos días, amigo Pepe. Dame frecuencia, Pepe. Soy José Antonio, de Valencia. Venga, dime tú una frecuencia que tú tengas libre. José Antonio, dime una frecuencia que tú tengas libre. 27620, 620, Pepe, 620. Bueno, vamos a ver, amigo Pepe, de Alemania, si vas escuchando a la 30 División, Víctor Diex, José Antonio, por Valencia. Adelante. Venga, como un cañón, amigo, José Antonio. Venga, te voy copiando muy bien. Bueno, como siempre, mi amigo. ¿Tú habrás, notarás alguna diferencia o habrás notado alguna diferencia? Adelante, José Antonio, con los buenos días y los saludos más. Sí, Pepe, bueno, tengo que decirte que ahora está la propagación un poco variable, un poquito variable. De repente te has ido de señal 7-8, te has bajado a 2, pero bueno, entiendo que está así toda la mañana. Y nada, te estaba escuchando, Pepe, voy escuchándote hace un ratito. Estoy ahí malhumorado porque, bueno, digo, ¿será posible que estén ahí haciendo, dando la murga? Están ahí ocupando dos o tres frecuencias y bueno... no veía el momento y ahora estaba en 555 y te he escuchado. Digo, venga, va, pues voy a saludarle un poquito, a ver si podemos hacer un poquito de radio. A ver, Pepe, si has copiado. Adelante. Venga, ahora te he copiado con dificultad. Ahora te he copiado con dificultad, ya que hay uno en 27620. Hay uno en 27620 que está me está metiendo portadora desde aquí. Repórtame, José Antonio. Si me vas copiando bien, estoy con otra emisora y con otro micro. Si ha notado la diferencia, adelante, mi amigo. Sí, Pepe, te oigo mucho, mucho mejor. Ahora señal de 7, Radio 5 Super. Pepe, te oigo perfecto. Venga, estoy otra vez con la Mirlan Allan 560, con la Mirlan Allan que ya tiene 40 y tantos años y con el micro de DSI Alpha Charlie 7000. Ese micro tiene ya 48 años. ¿Qué te parece, mi amigo? Pues fíjate, fíjate, perfecto, está saliendo como una bomba, Pepe. Escúchame una cosa, compañero, estoy haciendo un pequeño audio, un pequeño vidiete de audio, esta vez que quiero colgar en la agrupación. Si quieres saludar ahí a los compañeros de la Víctor Diex, después, aparte de enviarte el vídeo, lo voy a colgar. Adelante para ti, Pepe. Pepe, súbete a 25, a ver si nos escuchamos mejor. A 25, 625. Venga, allá voy. Venga, vamos a ver si aquí me escuchas mejor. Pepe, adelante. Venga, esa frecuencia. Ok, ça marche, merci. Pepe, está ocupada la frecuencia, compañero. Vamos a subirnos a 30, 630,
Adelante, si me has copiado. Vamos a ver, Pepe, ¿estás en frecuencia? Hola, CQ North America, CQ calling North America, CQ North America. 26 Alpha, Alpha Zero. Vamos a ver, Pepe, ¿estás en frecuencia? Sí, estoy por aquí, estoy por aquí. Edgar 25 estaba ocupado, amigo José Antonio. Sí, QSL, QSL. La verdad es que hoy hay muy buena propagación. Bueno, mi hermano, te mando un abrazo fuerte. A ver si puedo mandarte el vídeo por el Facebook para que te escuches, mi hermano. Aunque te he escuchado en mejores condiciones. Hoy está la propagación muy caprichosa y sube y baja. QSL, Pepe. Venga, sí, ya lo sé. Ahora te ha bajado también tu Santiago y tu radio. Ha bajado bastante. Está la propagación indecisa, Venga, pero esperamos, José Antonio, que vaya subiendo poquito a poco. Que vaya subiendo poquito a poco. Con paso firme, mi amigo, los 73-51 cordiales y un fuerte radio abrazo. Cuídate, José Antonio, hasta la próxima y saludos cordiales para todos los amigos de Valencia. De tu parte, amigo Pepe, un abrazo, 73, cuídate.